Horrible. El presidente de la República, Lenín Moreno, lamentó el anuncio de las FARC de regresar a las armas. Moreno recalcó que seguirá apoyando a Colombia en este proceso de paz. Mientras haya voluntad de lucha. Tras conocerse la veracidad de este video, las reacciones en Ecuador no se hicieron esperar. El presidente Lenín Moreno, durante una visita al fuerte militar Huancavilca en Guayaquil, dijo que lamentaba la decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de regresar a su pasado violento. Que lamentamos profundamente aquello. Nos solidarizamos con Colombia, nos solidarizamos con su gobierno y nos solidarizamos fundamentalmente con su pueblo. E informamos que continuamos apoyando el proceso de paz implementado en el país hermano. Quien también se pronunció sobre el retorno de la extinta guerrilla fue la ministra de Gobierno María Paula Romo. Ella, a través de su cuenta de Twitter, calificó la noticia como un anuncio gravísimo contra la paz y la seguridad de Colombia, con efectos para Ecuador y la región. Por más de 50 años, las FARC sembraron terror y violencia en Colombia y la región. En 2016, luego de 4 años de diálogo, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo armado. Ya en seguridad interna, el presidente Moreno agradeció la ayuda que recibe de las Fuerzas Armadas para disminuir la delincuencia y anunció el inicio de un reforzado operativo de seguridad. Poco a poco cubrirá todo el espectro nacional. Para ello, unimos fuerzas con miles de policías y militares. En este llamado incluyó a los operadores de justicia, jueces y fiscales, a quienes invitó a que actúen con responsabilidad. Esto frente a los continuos casos en los que jueces permiten la inmediata libertad de los delincuentes. Joana Ramos, 24 horas.